Adelante. Honorable Asamblea, hoy la reforma constitucional que aprobaremos se alinea con el compromiso adquirido por México desde el año 2015 al adoptar la Agenda 2030. Con esta reforma constitucional, México y esta Cámara de Diputados damos cabal cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en materia, en el número 5, el ODS número 5 es y atiende y busca que los países en esta hoja de ruta atendamos la igualdad de género. Y asimismo, el objetivo de desarrollo número 10, que nos pide, que nos invita a reducir las desigualdades. Esto es un paso muy importante para la Cámara de Diputados porque nos cumple y nos hace cumplir con este mandato de la Agenda 2030 que México signó desde ese año. En el PRI votaremos a favor de esta reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, porque en el PRI estamos y estaremos siempre con las mujeres, con sus adelantos, y buscaremos, por supuesto, que las mujeres avancen en todos los sectores y en todas las materias. También decidimos apoyar definitivamente este dictamen porque reconoce a los distintos tipos de familia y no solo se limita a reconocer en el cuarto constitucional a la familia tradicional. Al introducir el plural, es decir, las familias, se está estableciendo un concepto incluyente de familias como la homoparental, la familia reconstruida y la monoparental. Y en ese sentido, en la familia monoparental, reconoce a las jefas de familia, quienes representan el 33% de cada 100 hogares en México. Esta nos invita también a legislar en torno a la inclusión financiera para las jefas de familia. Segundo, esta reforma también atiende una deuda añeja del Estado con las mujeres, esa deuda que se llama la violencia de género. Las mujeres hemos enfrentado muchos tipos de violencia, la violencia política, la violencia sexual, familiar, vicaria, obstétrica, incluso los feminicidios que se han disparado aritméticamente. Enfrentamos también la discriminación y también la violencia laboral. Nosotros por eso pedimos todos los derechos para todas las mujeres. Y en un contexto donde las mujeres son violentadas día con día, 10 mujeres son asesinadas y 243 son violadas, según el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por ello, también se introduce el término de que el Estado tiene deberes reforzados. Pero ¿cuáles son los deberes reforzados del Estado? El de proteger la vida, la integridad, el de garantizar la libertad, la protección patrimonial de las mujeres, los derechos a la educación, a la salud y a los grupos vulnerables, incluir y atender a los grupos vulnerables. Entonces, esta reforma atiende y está encaminada a la protección, a la promoción de garantías y es una reforma garantista. El funcionamiento también de las fiscalías especializadas en las 32 entidades federativas para atender en los 3 órdenes de gobierno los delitos contra las mujeres. Por eso es importante que desde esta Cámara de Diputados asignemos presupuestos y los recursos suficientes para que estas fiscalías puedan atender el problema de una forma justa e incluyente. También incluye la facultad de atracción a las autoridades federales para conocer todos estos delitos con el objetivo de que no reine la impunidad, porque es muy lamentable que más del 50% de los delitos que se cometen contra las mujeres quedan en la impunidad. También, y lo más importante creo yo, es que incluye el principio de perspectiva de género, con la finalidad de promover la igualdad y la equidad entre los hombres y las mujeres en una estructura marcada por las desigualdades y las jerarquías que afectan, por supuesto, la distribución del poder y de los recursos y de las oportunidades. Por eso el de incluir transversalmente el principio de perspectiva de género es muy importante. También
habla de la paridad de género en todos los cargos. Recordemos que la paridad, la primera reforma de la paridad fue desde el 2014, pero era la paridad para los cargos de elección. Y después en el 2019 era paridad en todo. Hoy con esta reforma va a haber paridad en todos los cargos de la administración pública y eso nos beneficia a todas las mujeres. La reducción de la brecha salarial, que ya se tocó en un momento, sí, claro, diputada, que ya se tocó por las oradoras que me antecedieron en el uso de la palabra. Eliminar los casos de discriminación y acoso laboral y la procuración de justicia enfocada con toda la perspectiva de género, como ya lo dije. Compañeras y compañeros diputados, es el momento de las mujeres. Gracias porque estamos todas aquí y gracias por tener esa sensibilidad para que en unos momentos podamos votar esta iniciativa en favor sin pleitos y sin diatribas entre nosotras mismas. Es cuanto. Gracias.